Para comenzar eh, veis dos fotos, en la parte, de, conoceréis sobre todo la de la parte superior, que es la depresión de la Blanca, con el Pizcarra ahí al fondo, pero se os hará muy raro ver la fotografía de abajo. Entonces entre estas dos fotos, entre lo que podéis ya llegar a ver vosotros, en la de abajo sería lo que, lo que yo veo cada vez que vengo a las Bardenas. Es la visión que, tengo, que tiene un geólogo, un geólogo, un paleontólogo, y en base al y yo con esta charla voy a intentar es que vosotros también cuando vayáis a las Bardenas podáis ser capaces de ver la foto de abajo ¿eh? ver qué es lo que hacemos los geólogos ¿eh? es intentar ver cómo era lo que antes ahora hoy en día es roca cuando antes era barro cómo era el paisaje y eso es un poco lo que voy a intentar haceros eh, no tengo ningún orden preparado ni o sea me da igual si me cortéis cuando queráis si alguno quiere una cualquier pregunta o sea, con toda confianza para mí es una charla como estuvis en casa también con vosotros y además contento de darla ¿eh? entonces, eh, bueno, pues eh, imagino que ya habéis visto la exposición de abajo, es una exposición que con la Junta de Bardenas creo que llevamos trabajando desde el 2003 y poco a cada año vamos haciendo pues eso, pues un panel de estos que habéis visto abajo otro año hacemos unas réplicas y pues para como proyecto educativo pues me les propuse el intentar hacer esa exposición que ya la teníamos hecha, sacarla a la luz. Eh, ahora entiendo un poco a los artistas eso que tienen todos los cuadros en almacenes, que no los ve nadie, pues la pena que da. Eh, este es el tercer pueblo que ha estado ya la exposición, antes estuvo en Marcilla y en Roncal. Y me hacía mucha gracia los, eh, los niños de Roncal que no entendían qué hacían las Bardenas en Roncal. Y digo, pues eso, claro, es que esta exposición es de que los congozantes y vosotros como roncaleses sois congozantes, sois dueños también de las Bardenas. Y por eso la exposición esta también era, al principio, ya que la ha generado eh, la Junta de Bardenas y la Junta de Bardenas sois los 22 congozantes soy vosotros los que habéis pagado todo este trabajo. Entonces, es un poco lo primero es enseñarlo primero en casa antes de volver a enseñarlo. Igual el próximo año lo abrimos más a Navarra o a otros sitios. Claro, lo que os he contado yo entre esas dos fotografías, claro, son casi 21 millones de años. 21 millones de años, pues imaginaos, aunque se estuviese gastando un centímetro al año, en un 21 millones de años son muchos centímetros. Esos paisajes antiguos están relacionados... O sea, son posibles porque hace, ocurrieron hace muchos millones de años. Por ejemplo, este mapa, este mapa de la península ibérica, que si lo veis aquí en la zona de Andalucía, no existe. ¿eh? Son pequeñas. De o sea, Lo que sería continente serían esto, esto gris. ¿eh? Entonces, claro, esto sería un poco... Lo que habría el paisaje que tendríamos la península ibérica entre unos 25 millones de años hasta hace unos 10 millones de años. Y en este contexto es donde situamos eh, toda la formación de las rocas que encontramos en las Bardenas. Entonces, lo que son, eh, no sé si sabéis que los, los continentes están divididos en pequeñas placas, como piezas de puzles. Y esas piezas de puzles, pues cuando cogéis un puzzle y lo empujáis por los extremos, que ocurre? Que muchas piezas entre ellas chocan. Y nosotros tenemos dos piezas grandes, que una es Europa, que sería más o menos el límite estaría por aquí, y otra sería la placa africana. Y entre esas dos hay una pequeña placa, una pequeña pieza de puzzle, que es la península ibérica. Y la y tanto África que está empujando para abajo y Europa está empujando, o sea, perdón, África va hacia el norte y Europa se mueve poco, pero está allí y es muy grande. ¿Qué ocurre? que esta pequeña la península ibérica está sufriendo la presión de la placa africana entonces choca y lo que ocurre cuando chocan es que se arrugan y al arrugarse se forman las cadenas montañosas ¿qué cadenas montañosas cercanas tenemos? pues tendríamos al norte tenemos Pirineos al sur tenemos el Moncayo, el sistema ibérico y en la zona de Cataluña, la zona de la costa se generó la, la cadena costero catalana entonces si cogéis entre los tres de una forma triangular y esa forma triangular es como si fuese la forma que tendría un embalse, como le podría ser el embalse de yesa tranquilamente, pero muy grande. Entonces, en aquella época, eh, aunque llovía, todo lo que llovía y venía de estas montañas, se podía llover muy poco, pero todo lo que llovía no pasaba al mar, porque teníamos esta barrera, es como si fuese la, la pared de un embalse, que no dejaba que llegase el agua al mar. Por eso está borrado aquí el delta del Ebro. El Ebro no existía todavía. Entonces, llover llovía poco pero cada vez que llovía una vez o dos eh, o un mes entero o dos meses enteros todo el agua se quedaba en la zona central y estas manchas negras serían pues en real, en realidad son, son los perfiles de los grandes lagos africanos pero el punto rojo sería Tudela entonces estos grandes lagos serían todos los lagos que tendríamos desde la zona de la Rioja hasta la zona de Lérida que es más o menos el embalse que teníamos aquí entonces, eh, esas montañas se van levantando y van los ríos, entonces los embalses, pues eso, esos, esas acumulaciones de agua que serían pequeños lagos, pues no todo el tiempo son, eh, mantienen la misma forma. A veces que se, se, se secan, otras veces se llenan de tierra, entonces poco a poco se van secando y llenando de tierra. Toda esa tierra que van, digaríamos a esos embalses, a esos lagos, porque no tiene salida hacia el Mediterráneo. De todo esto... Las Bardenas es esta ventanita de aquí. De toda la historia que tenemos aquí, nosotros lo que podemos ver es lo de esa ventana. Entonces, claro, si esto lo entendían muy bien los de Roncal, porque se tenían el río allí, claro, bueno, cuanto más hacia la montaña nos vayamos, la pendiente, la altura que tiene lo que es el, el terreno, es mayor. Cuanto mayor es la pendiente del terreno, el agua tiene más fuerza y se lleva todas las partículas que tienen tamaño arena. A medida que va perdiendo la pendiente, va dejando la arena. Y una vez de que deja la arena, al final, como siempre pasa después de las inundaciones, en los campos que ocurre siempre está lleno de lodo. Y una en la zona central, ya nos quedaría la zona de agua. Al ser un clima cálido, pues esos lagos, pues llovería dos meses se llenaba de agua, pero el resto de los otros diez meses estaría, habría mucho, estaría muy seco, como en África, y se evapora el agua y se formarían los yesos. O sea, los yesos que tenéis aquí. Los yesos de Valtierras, que son los mismos que los de Lodosa, toda esa franja de yesos es la misma. De esa manera, lo que entonces eran en las zonas Bardenas, por ejemplo, este es el, esta es la, la cabeza del castillo de Tierra, que es de arenisca, pero en sí, en su día era arena, era arena que había dejado un río, era un canal de un río y dejó arena, que se enterró. Se ha petrificado y se ha convertido en roca dura, en arenisca. ¿Eh? Acordaos que un geólogo tiene que ver cuando se estaba formando antes de ser roca lo que era. Toda esta zona, estos rojos, estos marrones, era cuando ya el río había perdido fuerza y dejaba barro. ¿Eh? Entonces el barro, pues eh, el barro es lo que sea, la arcilla, pues en roca es lo que llamamos en geología las lutitas. Si vamos a los eh, cabezos de la zona de la negra, pues tiene sobre todo Sancho Abarca, estos de Sancho Abarca. Claro, tenemos que en esos lagos había vivían muchas eh, muchos caracoles, eh, había muchas eh, algas calcáreas y organismos pequeñitos que al morir tienen partes del esqueleto o partes de su cuerpo que estaban cubiertas con un caparazón de carbonato, de calcita, de cal. Y esa cal acumulada, esa hacía generaba un barro calcáreo que cuando se convierte en roca, se convierte en la roca caliza. Estas grises que tenemos, estos del chimorra por ejemplo, pues estos cuando se mezclan, pues tenemos arcilla y barro con mucha cal. Entonces se genera lo que se llama las, las, tub, eh, las margas. Y esta que estáis aquí, esta es en la que tenemos, es una foto aquí de, de la subida hacia el yugo, son los yesos. En los mismos lagos, cuando os he comentaba, se evaporaba cuando tenemos cuando evapora eh, o por qué está la bardena siempre está con ese tapiz blanco porque es el agua ha atravesado estas, estas sales disuelve la sal pero luego cuando se quedan los fondos de los de los barrancos se evapora ese agua con mucha sal y se queda y, se, y lo que queda es la sal y los yesos entonces estos serían los yesos que se formaron en aquellos lagos oh. eso duró más o menos pues, pensamos que hasta unos 10 millones de años eh. África siguió empujando para arriba y como veis, ya por ejemplo, ya todo lo que se Andalucía, esas pequeñas islas que había, se han juntado. ¿Eh? Y África, y si algún día vais para Andalucía, veis que lo que es el paisaje desde esta, que es el río Guadalquivir, hacia el sur, es muy diferente hacia el norte. Y es porque es, es justo la cicatriz de esas pequeñas islas que se han ido pegando. También, unida a esto... África sigue empujando. ¿Y qué ocurre? Pues que todas estas líneas de aquí que son fallas, que son fracturas, como las de Lorca o las de Murcia, todos esos terremotos que tenemos, o el terremoto de Lisboa, son porque sigue empujando y esas zonas de roturas cuando de repente se mueven por ahí. Claro, nosotros tenemos una falla grande e importante aquí, la de Pamplona, que son los terremotos que se va a ver en Pamplona, que está justo por esta zona. Entonces, África sigue empujando y tiene su importancia porque llegó un momento en que se juntó. El Estrecho de Giro llegó a cerrarse de tal manera que el Atlántico no tenía la conexión que tenía antes con el Mediterráneo. Entonces, si al Mediterráneo no le entra agua del Atlántico y como el clima era muy cálido, ¿qué ocurre? Se evapora y al evaporarse desaparece lo que sería el Mar Mediterráneo y se depositó en ese mar. imaginaros, pues, secar el Mar Mediterráneo toda la sal que puede llegar a general. Eh, ahora mismo vas con un barco, haces un agujero, un sondeo estos marinos, y en el fondo del Mediterráneo hay grandes, grandes depósitos de sal. Y todo era porque se cerró. Se cerró, ya no entraba el agua del Atlántico, ya no se regeneraba es el mar Mediterráneo y se evaporó. ¿Qué importancia tiene eso para con nosotros? Pues que es la cadena costero catalana que sería la pared de ese embalse. Claro, tenían los ríos que estaban antes, cuando estaban en la costa, pues imaginas un río, pues puede estar a nivel de mar, pues los ríos a nivel de mar no tienen fuerza, porque ya es casi todo llano. Si quitamos 100 o 200 metros y si quitamos el mar, pues los ríos o los riachuelos que estaban a, a altura, a cero a cota cero, a la altura del nivel del mar, pasaron a ser ríos de alta montaña. Y cuando son ríos de alta montaña, la pendiente que tiene mucha fuerza, y como tiene mucha fuerza, ¿qué hizo? Erosionar. Y de esa manera erosionó lo que hemos visto antes, la barrera que formaban los catalánides, y a partir de entonces se abrió la apertura hacia el Mediterráneo. Ahí es cuando podemos decir que ha nacido el río Ebro. ¿Eh? Más o menos entre 10, 9, no sabemos exactamente cuándo ocurrió. No sabemos cuándo ocurrió porque normalmente nosotros en geología es que bueno, cuando tenemos los libros, claro, si tenemos un libro y tenemos hojas, podemos leer, si tenemos rocas, leemos. Pero es que en esta fase es cuando empezó a erosionarse. Entonces no hay depósito. En la otra fase en la que teníamos lagos, venía tierra y dejaba. Venía otro tipo de lodo y dejaba. Entonces eso se convierte en roca. Pero es que ahora estamos en la fase en la que el agua se lo lleva todo. Entonces ahí hay un vacío. Sabemos que las rocas aquí más modernas son las del buste, la muela de Borja. Eso sí, lo más moderno que tenemos aquí, que eso tendrá alrededor de los 10 millones de años. De ahí, ¿cuánto falta? No sabemos. Entonces, llegó ese momento ya es clave, ¿eh? cuando se cerró la entrada al Mediterráneo porque ese propició que, que se rompiese la barrera natural que teníamos en la cadena costero catalana y ya podíamos decir que nació el río Ebro. A partir de ahora, pues es ahora mismo, como si vais ahora en el animal esa que está vacío, pues está, es más o menos todo plano, porque todo el lodo que ha ido siempre queda de una, forma, una estructura llana. Ha ido el, el, o cuando se llena una, un, un charco de, de lodo, siempre tenemos que dar una cosa horizontal. Entonces, al principio, todo lo que sería la cuenca del Ebro, todo lo que sería Bardenas y Valtierra y todo lo que sería algo así, sería una zona llana, es como si cuando vacíamos un embalse. ¿Y qué ocurriría? Como ya tiene salida al río Ebro hacia el Mediterráneo, empezaría a erosionarse y poco a poco se iría erosionando. O sea, eh, desde lo que os he dicho, el punto más alto sería la muela de Borja, pues imaginaos, la muela de Borja que está más o menos está también horizontal, pues hasta aquí echarlo todo, que todo, todo esto, a, esa, a la cota, a la altura de la muela de Borja, era todo roca. Y poco a poco se le ha ido llevando, en estos 10 millones de años se lo ha ido llevando al mar. Siempre en esa erosión, pues las rocas más duras van a proteger las más blandas. Por eso vamos a tener siempre cabezos donde tenemos rocas más duras. Las rocas más duras que tenemos pues pueden ser las calizas, con las de Sancho Abarca. Donde tenemos el Tripazul, Azul, Sancho Abarca, eh, todo estos, toda la zona de la negra, tenemos grandes elevaciones. ¿Por qué? Porque tienen este tipo de roca, roca caliza encima. La zona del norte, que es donde hay más areniscas, pues, eh, pues ahí también tenemos, sobre todo, muchos relieves. ¿Dónde está más erosionada las bardenas? En la bardena blanca. Eh, o sea, todo lo que es esta de las tres bardenas. Todas tienen, o oh, por qué las bardenas son tan características, no es por lo que mucho me dijeron, el clima, la erosión, no, las bardenas son lo que son por su historia geológica. Eh, y eso lo que iremos viendo poco a poco. Eh, entonces, si veis, por ejemplo, lo que es la bardena, tenemos de la zona norte, tenemos ahí hay relieves, esta sería la depresión de la blanca y la negra. Pero veis que aquí hay zona que son, hay montañas, y aquí también hay montañas, y la depresión de la blanca no hay. Eh. Los ríos venían de, del norte, venían por la zona, pues cuanto más hacia ya vayamos, o hacia, eh, o incluso el límite sería el perdón, eh, o la zona de Ujue, pues ahí hay grandes elevaciones. Y sobre todo la roca que hay ahí es arenisca, es donde estaban los ríos. Cuanto más venimos hacia aquí, van perdiendo fuerza. Eh, esto es la entrada norte. ¿Veis? Esto? Esto, estas rocas que salen más es porque son más duras. Eh, y algunas tienen forma como de pequeños canales. Estos son lo, lo que dejaban los ríos. Venía un río y dejaba la arena y dejaba y lo siguiente como esto son ya zona zona mis planas, pues se movía hacia el lado, iba, iba poco a poco y generaba todas estas capas. Si nos movemos un poco más hacia el sur, pues ya casi no hay rocas duras, todo es lo que era el lodo. Ya no quedan los ríos ya no tenían fuerza para llevar arena y lo único que dejaban era lodo. Y donde hay lodo, como no hay roca más dura, pues sobre todo es lo más, más importante es la erosión y todo se genera en las carcavas, que conocéis de, de sobra. Esa, esa erosión fue muy fuerte en la zona donde había mucho, mucho, mucho lodo, eh, que sería la zona de la depresión de la blanca. Pero hoy, le, hoy en día la depresión de la blanca, si la vemos, es una cosa llana también. ¿Os sabéis esto ya llana? ¿Y por qué es llana? Eh, lo veremos más adelante, pero porque esto, esto que rellena la depresión de lo que es la depresión de la blanca, que dice que todo el mundo dice, ¡hola! una erosión muy fuerte, es que lo que se está erosionando, esto es, no, es, no es roca, es que es de, de ayer. ¿Eh? Cuando se agujereó todo lo que es la depresión de la blanca, se volvió a tapar. Pues habría un corrimiento de tierra o algo que hizo que se embalsara de nuevo todo lo que sigue la depresión de la blanca. Entonces, cuando tenemos un embalse, ¿qué ocurre? Que se llena de lodo y el lodo siempre nos va a dejar la capa horizontal. Claro, pero este es de hace 10.000 años. Está, está sin hacer roca. Por eso los barrancos en la depresión de la blanca cambian de año en año, porque lo que está erosionando el agua es blandísimo. Si cogís con la mano es que se rompe. Si cogéis la roca ya, digamos, de terciario, la que tiene 21 millones de años, esa no se rompe tan fácil. En la parte alta, pues eso, lo que sería el plano también, ahí tenemos, aunque tengamos roca blanda abajo, hay lo que hace de techo son, eh, son lo, las terrazas del antiguo río Aragón. Cuando venía el río Aragón dejó ahí terrazas y estas están cementadas. Esto sería, por ejemplo, de la zona del Pilatos y veis que aquí se ven bien las capas. ¿Veis? Esta sería la misma, la misma foto. Estas líneas continuas. ¿eh? Esas son rocas, de esas que tienen mucho, mucha cal, que son rocas muy duras. Es la que se utilizaba para la campanil, que se ha utilizado mucho, por ejemplo, para en la Catedral de Tudela, en las construcciones. Que, y esa es la que nos va a dar siempre las zonas altas. Todo lo que se ha hecho antes, en el principio era todo plano. Y este debía funcionar. Eso es. Y poco a poco lo que es el río ha ido erosionando. ¿Eh? ¿Dónde ha erosionado más? En la zona de la presión de la blanca, donde era todo eh, más blando. Ahí incluso pues se llegó a generar eh, acumulaciones con terrazas, los, las pies de ladera. Y luego, y esto sería lo que sería la depresión blanca, exactamente sería esta zona aquí, que está toda agujereada y luego se rellenó de, generando un he puesto este de aquí. Y este marrón de aquí, es que eso es, es de ayer. Entonces claro, eso se erosiona muy fácilmente. Eh, toda la depresión, la erosión, esa dice muy grande las Bardenas, el desierto las Bardenas, o sea es que yo estoy cansado de decir que en las Bardenas llueve tanto como en Tudela. O sea que no es que es ni un desierto, es que es, hay mucha erosión y la, porque esa tierra es así y pues bueno pues el castillo de tierra pues por ejemplo pues tienes tenía una roca más dura una arenisca arriba que es la que hemos visto antes en la foto poco a poco se va aquí erosionando y al final pues nos quedaría pues lo que queda del castillo de tierra que el momento que se le quite la puntita de arenisca que es la que hace de paraguas a la roca más blanda que está por debajo pues le va a correr esto de aquí o sea que más o menos pues el futuro será este. Igual saldría otro Castil Tierra aquí, porque esto es otro pequeño canalillo de arena. Este, este amarillo de aquí es otro pequeño canalillo. Pues bueno, ¿cuánto? Ni idea. El tiempo, o sea, el tiempo siempre que nos da muchos dolores de cabeza. ¿eh? Porque normalmente cuando. Creo que en el 2003 empecé dando charlas así a los chavalillos, fue la primera día en, eh, en Arredas ahí. Claro, siempre le cuesta mucho a la gente entender el tiempo. Claro, es lo que os he dicho antes, el tiempo en geología... Claro, si cogemos toda la historia geológica, las rocas de la Bardenas también Son muy jóvenes todas, incluso las de 21 millones de años. Claro, si cogemos que la Tierra tiene 4.500 millones de años, o sea, y lo metemos, hacemos 4.500 millones de años entre 365, y ya conseguimos meter la historia de la Tierra en un calendario. Pues los primeros 3.500 millones de años, o sea, perdón, los primeros... De los, los primeros 1.000 millones de años... No se sabe si había vida o no, no había nada. Era todo. ¿Cuándo comienza la vida? ¿O se piensa que comienza la vida? Pues más o menos el 22 de marzo. ¿Eh? Hace 3.500 millones de años han encontrado fósiles en las rocas en Noruega. Siguiendo con esto, pues ya, pues entre, si pasan ya más, más de 4.000 millones de años desde que se formó, pues hace unos 200 millones de años, pues ya aparecen los primeros, hay, eh, perdón, 400 millones de años, los primeros peces. Los dinosaurios aparecieron hace 240 millones de años. Y siempre me dice ahí Juanjo el de la Junta, ¿dónde están los dinosaurios de las Bardenas? En las Bardenas no hay dinosaurios, porque cuando andaban los, eh, los dinosaurios, las Bardenas eran montes, eran zonas elevadas. Lo que era costa era cameros. Por eso, en la zona de Cameros y Gea sí hay dinosaurios, pero aquí era monte. Entonces aquí lo que había era erosión. Y como os he comentado antes, cuando hay erosión... No se genera cúmulo de sedimento, ni de rocas, ni de fósiles. Luego no tenemos historia que contar. Es como si ahora mismo en el, sería como el Moncayo. Sería al revés. El Moncayo estaría aquí y en las faldas del Moncayo estarían las playas y en las playas estarían los dinosaurios que dejan las huellas de Igea, de Cornago. Pero aquí vivir, vivirían, pero no os ha quedado ningún registro de ellos. Y digamos que a las Bardenas, a, eso, a las 9 de la mañana del 30 de diciembre, es cuando teníamos cocodrilos y tortugas. Es un poco lo que más llama... La atención. ¿Cómo sabemos esto? Pues mira, un poco para explicaros cómo somos trabajar. Cuando encontramos, algo cuando buscamos algo, somos encontrar este tipo de cosas. Estos son trocitos de hueso fósiles. Normalmente es verdad que los yacimientos de las tampoco los hemos encontrado los paleontólogos. ¿eh? O sea, esto lo encontró Eliseo Martínez, que es, es está ya jubilado, era profesor de la uti de, de Tudela y fue el que se puso en contacto con el que fue mi director de tesis, pues ya en el 84 porque a él le gusta mucho pasar por las bardenas y es muy aficionado y que encontraba fósiles. Y se puso en contacto con, con, mi, con mi, fue mi director de tesis y estaban, estuvieron guardados hasta cuando yo acabé la carrera en el cuatro que me dijeron, si quieres hacer la tesis doctoral, y tienes las bardenas, ahí hay fósiles y una vez que te enseñan qué es lo que tienes que buscar, luego es fácil. O sea, ya de nuevo el liceo nos enseñó varios sitios que sabía ya él y hemos ido trabajando más. O sea, una vez que ya te pone las las pilas, pues ya, ya es buscar. Entonces, buscamos este tipo de cosas. Como veis, por ejemplo, este diente. Esto es un diente de cocodrilo. Lo que es el primer resto fósil descrito de lo que es toda la cuenca del Ebro es del siglo XIX. Es en Tudela, que justo más o menos, yo creo, yo creo que se sitúa más o menos en, después de la recta, lo giras hacia la derecha y luego hace en esa esquina. Ahí es donde debía haber una, una antigua cantera donde se acaba la caliza. Y ahí encontraron los primeros restos fósiles de, de vertebrados de toda la cuenca del Ebro. Bueno, esto es un poco lo que encontramos. Esta, por ejemplo, es una, una tortuga. Que esta parte de aquí arriba ya restaurada es la, la tenéis la réplica en, en uno de los expositores. Realmente lo que se veía es esta zona blanca de aquí. ¿eh? Pero viendo ya esto sabíamos que había una tortuga, entonces lo que un fósil, sí, un fósil de tortuga. Entonces lo que vamos a hacer es ir quitando la tierra. Esto estaba todo dentro de tierra, ¿eh? Ir quitando la tierra hasta ver hasta dónde llega, el, dónde termina y cuándo empieza el hueso. Cuando ya tenemos ya todo el agujero hecho, donde llega el hueso, le ponemos la escayola, le metemos las cuñas y le damos la vuelta allá y nos lo llevamos al laboratorio. En las bardenas, est estas fotos de aquí no son de las bardenas, es lo mismo que eh, hemos trabajado en la zona de el ardero, al lado de Logroño, cerca de la cárcel de Logroño, en el monte de la Pila. Ahí, ahí sí había, encontramos restos grandes y ahí lo que hacíamos era se encontrar mucho sobre todo pues cada hueso que encontramos pues lo medimos, vemos cómo, cómo se inclina hacia dónde se inclina pero lo que hemos trabajado sobre todo las bardenas es en fósiles pequeños fósiles pequeños que vivía que llegaron hacia, hacia esos lagos pero claro, los fósiles que estamos buscando están más o menos, andan en el alrededor de entre 1 o 2 milímetros o sea que más o menos como la punta de, una, de, un, de un de un portaminas, de un lápiz que tiene 0,7 0,9 entonces, claro, nosotros, eh, eso no se puede ver a simple vista, entonces hay que mirarlo con la lupa. Entonces lo que hacemos en, para cuando tenemos un sitio que creemos que puede tener un yacimiento, pues somos coger pues, uno, unos cuantos sacos, miramos si tiene huesos, si tiene huevo y huesos volvemos y ya pues cogemos alrededor de 600 kilos por cada sitio que hay yacimiento. Y ya entre mi tesis y la que ha hecho un doctorado mío, que se ha hecho la continuación de la mía, entre los dos habremos movido creo que son entre 19 o 20 toneladas de tierra más o menos y de esa tierra pues claro nos interesan los dientecillos de un milímetro claro que hacemos o sea, no podemos mirar todo por la lupa entonces lo que hacemos es tenemos esta es una malla metálica una red una criba que tenemos que tiene un agujero una luz una luz de malla de 0,5 milímetros luego pasamos toda la tierra por ahí y todo lo que es más pequeño de 0,5 milímetros se lo lleva. Luego, yo como sé que mis fósiles siempre son más grandes de 0,5, siempre se van a quedar en la parte de arriba. Pero se quedan los fósiles más el resto de, de piedras que sean de ese tamaño. Entonces, muchas de lo que hacemos, esto yo no lo sabía, esto se lo enseñé yo a, porque me lo enseñó a mí también otro, otro paleontólogo, para no tener que mirar todo lo que hacemos es hacerlo con ácido acético, o sea, el ácido acético ataca la cal. O sea, si habéis tenido alguna vez una encimera de mármol, el dejar un, un limón encima de la encimera de mármol blanca te deja la mancha. Lo que ha hecho es que el, el limón, que es el ácido, a, reacciona con el carbonato cálcico. Entonces, el ácido acético, que es el vinagre, reacciona con el carbonato. Entonces, esos trocitos de piedra, que son más grandes de 0,5 milímetros, los hace más pequeños y al volver a lavar se van. Entonces nos quedamos, de haber lavado, pues de 600 kilos nos quedan igual unos, unos 10 kilos de tierra, que tendríamos que andar mirando grano a grano, y de esos 10 kilos de tierra, si, si le ponemos con ácido, pues se nos quedan en unos 200 o 400 gramos. Y ahí lo que vemos pues es un poco esto de aquí. Eh, pues hay restos de huesos, restos de piedra, restos de caracoles, y estos restos de huesos hay que ir sacándolos uno a uno con, la, con, un, con una, aguja, una aguja pequeñita. Esto es una aguja, por ejemplo. Y este es un dientecillo de un lirón, que es lo que estamos buscando. Este tiene 0,9 milímetros de grosor. Entonces, los dientes que encontramos, lo que los hacemos es los ponemos en una pieza de Lego, está es la pieza de Lego, con un poco de pastilina, y le ponemos el nombre del yacimiento. Pues, por ejemplo, este es eh, PN, que es Plana de la Negra, el tercer yacimiento que teníamos ahí. Entonces, todo eso lo tenemos ya guardado ya. Y cuando terminemos el estudio, pues todo irá a Pamplona, al depósito arqueológico. Eh, restos que hemos encontrado, pues eh, en estos lagos vamos a encontrar dos tipos de grandes de organismos. Vamos a encontrar los organismos que vivían en el propio lago y los que han sido arrastrados al, al lago. Dentro de los que han sido arrastrados no va a haber grandes animales, porque como os he dicho antes, ya cuando más... Eh, ...menos pendiente tiene el terreno... ...el agua tiene menos fuerza... ...entonces cuando el agua tiene menos fuerza... ...no puede llevar huesos grandes... ...¿qué va a llevar?... ...huesos pequeñitos... ...como las vértebras de serpientes... ...o esos dientecitos... ...porque los li, eh, lirones no viven en el lago... ...vivirían en los bosques alrededor del lago... ...y cuando moría... ...pues a una pequeña corriente... ...se llevó esos pequeños dientes de... Na, un, es ...que son muy pequeños... ...como una miga de pan... ...se los llevaría hasta el lago... ...pero encontraríamos también en el lago... ...pues animales... ...restos de animales que vivían... ...como las, los peces, las carpas los anfibios y sobre todo de cocodrilos ¿eh? esto por ejemplo los restos de cocodrilos hay bastantes esto es una mandíbula estos son dientes se eh, con la pieza esta que es una pieza del cráneo eh, la que está justo aquí y con esta se calculó más o menos que tendría que tener de cabeza a cola a punta de cola a unos tres metros el más grande que tendríamos aquí claro los restos de cocodrilos eh, parece que son muy abundantes porque hay aparecen muchas placas de estas es decir, que tienen estos agujeritos Claro, no es de las bardenas ese eh, cocodrilo, ¿eh? pero es para que os hagáis una idea de que un cocodrilo, todos esos cuadrados que se ven en la piel de un cocodrilo, debajo de la piel es hueso. Son placas de hueso. Entonces, el hueso es una parte mineralizada. Luego se conserva muy fácil. Un solo cocodrilo cuando muere suelta muchas placas de estas. Luego, por eso es fácil encontrar muchos restos de cocodrilo. No quiere decir que las bardenas estuviesen llenas de cocodrilos. Pasa lo contrario con los pájaros. El paisaje de bardenas tendría que ser algo así. Eh, grandes lagos con eh, unas bandadas de flamencos o mormujos o cualquier tipo de ave, pero realmente de pájaros hemos encontrado muy pocos huesos. Esos dos de la foto y otros tres, más o menos. Eh, pero ya sabéis que los huesos de los pájaros o sea, es más fácil romper un hueso de pollo que uno de cerdo, eh, porque para poder volar han perdido peso, son más frágiles. Luego, aquello que es más frágil, pues no se, tiene. Menos, menos posibilidades de conservarse como fósil. ¿eh? Para que te toque la lotería, cuanto más boletos tengas, más opciones tienes de que toque. Entonces eres, los pájaros tienen huesos muy frágiles. Es muy difícil encontrar huesos fósiles de pájaros. Pero realmente de pájaros lo más importante que hemos encontrado es este de aquí. ¿Qué hemos encontrado? No, que encontró eh, un vecino de Fontillas. ¿Eh? Las inundaciones. Es que son todo esto... Este sí que es cosas de casualidades que eso es. Malo yo que es más fácil que te toque cuatro veces la primitiva a los seis a que vuelva a pasar esto estos son el, este es eh, eso es un huevo un huevo fósil una especie entre un flamenco y un somormujo esto que veis aquí a la esto es el mismo es este trocito de huevo que tiene, es una como una cáscara de una gallina cortado y visto al microscopio electrónico para ver la estructura así ya podemos saber que es de pájaro y de podemos llegar a saber más o menos de qué tipo de pájaro podría ser y este se encuentra en un bloque, en ese mismo bloque, al lado de ese huevo que habéis visto antes, se encuentra esto: muchas cáscaras de huevo y todo trozos negros, pero justo son todos asociados a, a las cáscaras de huevo. Entonces, vuelvo a lo que os he dicho antes: no tenemos que mirar eso lo que es hoy en día, sino que es lo que era. Eh, esta roca caliza es, es barro carbonatado y es. Eh, es y, lo que es las cáscaras, pues serían cáscaras de huevo y lo negro, en origen serían, que hoy en día es carbón, pues serían vegetales. Entonces tendríamos, si tenemos, si unimos vegetales y, y huevos, tenemos un nido. Si ese nido lo <laughs> vemos que está en las rocas, esas que se forman en el propio lago, pues sabemos que tiene que ser un, un, nido, que vivían, un nido que vivía en el lago, un nido flotante. ¿De qué animal? Pues, pues no se sabe muy bien, o sea, es, eh, según los huesos se parece mucho al flamenco, según las cáscaras se parece mucho al somormujo, entonces también es verdad que el flamenco y el somormujo deben ser eh, primos hermanos y deben tener un ancestro común, entonces claro, es una cosa que estaría justo se estaría dividiendo entre ellos, o sea, sería una línea que estaría en el, un ancestro del tanto del flamenco o de, de, sí, y del somormujo y nosotros en la bardina tendríamos lo que es el antepasado común de los dos. Por eso tiene cosas de uno y de otro. Esto es el nido fósil más antiguo del mundo. O sea, en el mundo no hay un nido fósil, o sea, flotante, más antiguo que este. Hay uno de hace unos 2 millones de años y el siguiente es este que es de 15 millones de años. El Aragón todavía ni ha nacido. O sea, el Ebro ha llegado a nacer, pero todavía el Aragón está muy lejos de nacer. ¿eh? Bueno, el Ebro no había nacido entonces todavía. Cuando se formó este, cuando el estaba... sí que existía, tengo oído yo. Sí, sí, pero cuando estamos, en, en, estamos en, el, en, la, en la fase en la que esto eran grandes lagos y todavía el Ebro no había nacido. Hace 20, este es 15 millones de años. Pero el Aragón, por las zonas de los Pirineos, sí que existía o podía existir. No, pero -todavía, todavía no. O sea, el Aragón es una cosa que puede ser de hace 2 millones de años. O sea, estamos hablando de una cosa mucho más antigua que el Aragón y mucho más antigua que el Ebro. O sea, eso va es, eso es muy, muy por detrás todavía. Sí, no, pues esto es, es que es una cosa que esto es mucho más antiguo. o sea, Aunque es, una, no es, es el dibujo, parece que es actual, pero no, esto es muy antiguo. ¿eh? Es la reconstrucción que ha hecho un dibujante profesional de, de paleontología. Pues entonces, la gracia que tiene este es que en el 2003, en las inundaciones, se rompieron las, las, las barreras de la zona de Fustiñana y al reconstruirlas, pues eh, cogían eh, cogieron eh, justo que está el cruce del el, el buste, creo que es. No, el buste no. Eh, sí. No, eso está. Es pasando Fustiñana. Buñuel, eso es, sí, Buñuel. Empezaba por ver sí, eso es. Ahí justo eh, cogieron la campanil para rehacer las, eh, las barreras y, uno, y el que estaba con la excavadora vio un fósil y una cosa rara. Pero me daba la casualidad que justo en el 2003 yo ya había puesto, había, me había puesto en contacto con los de la Junta de Bárdenas para hacer, eh, intentar pues exponer eh, todos los huesos de mi tesis y salió en el diario de Navarra. Entonces coincidió que él había visto mi nombre en el diario de Navarra, que pensó que eso podría ser una cosa rara, me buscó en internet, me llamó y, y creo que he encontrado algo. Y y, y fue y eso realmente era un fósil excepcional. Últimamente esto lo, esto lo encontró también, joder, eh, ¿cómo se llama este hombre? Un vecino de, de Arguedas, ¿eh? que tenía ahí cerca de Aguilares en una campa que había unos bloques y esos bloques, pues mira, tenían huellas, que son huellas de pájaro. Es, eh, este tipo de pájaro, esto ya lo hemos descrito en la zona de Cenicero, en la Rioja, que es, es la especie Subaignites riojana y también lo hemos encontrado en las Bardenas. En eh, estos bloques, y veis dentro de los bloques, las huellas de los pájaros. Además, más huellas de pájaros. Claro, lo que es en esos lagos, pues tenemos muchos restos de tortugas también. Esta es la que hemos visto antes, que estábamos reconstruyendo. Esta es otra. Hay una, dos, tres, cuatro especies diferentes de tortugas. Y todas son acuáticas. Sí. En esta época sí había tortugas terrestres, ¿eh? porque en la zona de Montagudo los tenemos. Y, o sea, digamos, cuando esto eran lagos, la esquina, la zona de los ríos, se la tenía Montagudo y Tarazona de Aragón, que volveré a hablar de ellos también. La salsa la ha estado generando entonces... O sea, se evaporaba y se generaba en esa... En la, todo, todo lo que es alrededor del lago se te generaba pues depósitos de, de sales. Todo lo que tenemos de lo de Ablitas. Ablitas que eso es, es otro... Este es un depósito de sales, que es el de el de Valtierra, Arguedas, Quebaste va Lodosa. Luego tenía, tendríamos una zona ya del lago de agua, agua, más o menos estable. Luego vendría otra, otra zona de secación muy fuerte que sería la de que dan los yesos de Ablitas. Y luego ya por encima vienen, cuando el equivalente a los a Sancho Abarca, pero en Zaragoza, que serían los yesos de Zaragoza. Todas esas cosas blancas, esas roscas blancas que hay cerca de Zaragoza, serían el equivalente los márgenes de esos grandes lagos. pues estamos hablando de lagos que podían tener 15, 20, 30 kilómetros fácilmente. O sea, que son todo, todo el agua que caía, aunque caiese poco, se quedaba aquí en el centro. Y eso, ya podía llover, pues eso, igual dos, tres meses al año, pero pues ahí se quedaba. Estos son dientecillos de animales, eso de musarañas, herizos que hemos encontrado. El más grande que hemos encontrado es este, que va el de 1 al 6. Esto es castor. Y el castor pues ya nos va diciendo también que es un animal que vive en agua y necesita bosque también. Y estos son los que hemos, el que hemos visto antes es este de aquí. ¿Veis aquí que según el tamaño y la forma pues se pueden diferenciar entre las diferentes especies? Y luego hay especies como estas, por ejemplo, el hámster o la ardilla de campo, que, que son muy abundantes cuando, no en el bosque, cuando tenemos lirones es bosque, cuando tenemos este tipo de especies sería el día de más prado abierto. Entonces, como nosotros tenemos todas las capas, Podemos ir viendo cómo hay, en los momentos que tenemos más especies de bosque, el clima era más húmedo, menos especies de bosque, más cálido. Y podemos ver cómo ha ido cambiando el clima en los últimos, desde los 21 hasta los 15 millones de años. Que eso es porque es muy importante también en geología las Bardenas Reales de Navarra. Porque en principio, como ahí está, se ve también la roca. Claro, esto en Austria matarían por eh, tener sitios como las Bardenas. Ahí, para intentar encontrar algo, primero que hay que hacer es un agujero con la excavadora, para encontrar la roca fresca. Entonces, la roca fresca la tenemos en los barrancos. Y nos ponemos en una capa y la seguimos como si fuesen tiralíneas. Ellos no tienen eso. Y nosotros podemos ver, reconstruir la historia de la Tierra de ese, de ese intervalo durante bastantes millones de años. ¿Eh? Este de aquí es el antracotérido, es de los huesos más grandes que tenemos, pero, este es, pero también es una especie como un hipopótamo, más o menos. Hay algún diente rinoceronte desde es el cazo de la junta, de aquí cerca. Muy poco de cérvidos, es lo único que hay así, de bichos así un poco grandes. Y ahora estamos trabajando mucho en la zona de fustiñana, porque eh, otro jubilado, Manuel Arriazu, es de Fustiñana, que le ha dado mucho por andar por los barrancos y está encontrando este tipo de cosas en los barrancos. Es Una cosa que se llama la, la roca caliza, pero parece un suelo actual eh, por el que ahora están pasando las vacas. Pero realmente es roca. Por ahí pasaron los animales y dejaron esas huellas hace unos 15 millones de años. Eh, también hemos estado buscando pues eh, fósiles más pequeños, que ya son, las muestras son más pequeñas también, o sea, con 500 gramos es suficiente, y buscamos estas cosas. Esto, esto es actual, son, son algas que suele haber en las charcas, y donde lleva las semillas está mineralizado, y esto se conserva como fósil. Y con el estudio de estos podemos saber la profundidad que tenían esos lagos, que no llegaban a más de cuatro metros, que no eran muy fríos. Con estos organismos que, son tan, eh, que viven hoy en día en las balsas de las Bardenas, podemos saber si el agua era muy salada o muy menos salada. Por ejemplo, en la zona de. En los actuales nos ha salido que en la zona de la plana, el agua es muy salada, por ejemplo. En las balsas naturales, ¿eh? Y eso lo sabemos porque tenemos especies de estas que viven, que toleran el agua salada. Esto sería un poco lo que sería el paisaje. Pues, eh, ...pues juncales, pues rinocerontes, eh, esta especie de hipopótamo, los pájaros, las tortugas... ...y el paisaje sería así, el Moncayo estaría, virían grandes ríos y todos morirían en la zona central... ...y ahí se formarían grandes lagos. Tendríamos una zona central de grandes lagos y como antes hemos dicho que había castores, pues... Como digo, si fuese grandes oasis, tenemos, hace calor, tenemos el lago y alrededor de ese lago, que habría? Pues bosques. En las épocas muy húmedas el bosque sería más ancho, en las épocas más secas más estrecho. Entonces, cuando es más ancho yo voy a tener más lirones, cuando es más estrecho voy a tener más ratocitos de pradera, más hámsters. Y este de aquí sería Bardenas y esto sería la zona de Tarazona, de Aragón, Montagudo, que ahí sí hay restos de animales grandes. ¿Eh? vendría el Moncayo y ahí habría manadas de rinocerontes, mastodontes y pues ahí se conocen desde los años eh, cuare, bueno desde los años de 1920 pues dientes de grandes mastodontes, mastodontes es una especie como de elefante pero que tiene los cuernos tanto arriba y abajo cuernos de oh, esta especie el palomelícido esta es una, una mezcla entre jirafa y. y, y, y ciervo ¿Eh? esto, son, esto es un, una defensa estos son 10 centímetros, de ahí de Monteagudo. Estos, estos son huesos que están en el puesto de arqueología de Pamplona. Pero es que fue, se sacaron en Montagudo. Se sacaron en Montagudo cuando se explotaba la cantera de yesos que había. Porque yo he revisado mil veces Montagudo y no he encontrado ningún sitio, ningún hueso. Ahí seguramente como estaban explotando, claro, se mueven mucha tierra en una, una cantera. Entonces saldrían pocos huesos, pero de vez en cuando saldría una bolsada con huesos y es lo que guardaban y ahí lo tenían los... Ahí no sé qué frailes, el monasterio que hay al lado de Montagudo, pues ahí guardaban los huesos. Y este sería el barranco este que os he dicho. Que tenemos ahí, veis que está todo como carcomido, está pisado. Esto es como si fuese un sendero de esto es de vacas actuales. ¿eh? Pues es una zona de paso y pasaría mucho por ahí esas manadas de hipopótamos y dejaría esas marcas. Marcas que muchas veces son resbalones, como los resbalones de las vacas hoy en día. Igual. Y las pezuñas que tenían esos hipopótamos, como son parientes de los jabalíes, era muy similar a las huellas que tendría un jabalí actual. Tenemos las dos uñas de delante y las dos de detrás. Y podemos diferenciar, pues cuando andamos en roca, en barro, pues entonces lo que hace, veis como tiene especie de reborde aquí, se llega a ver, es cuando cuando pisas el barro, ¿qué hace el barro? Sale por los costados. Entonces tenemos huellas en los momentos en los que había mucha agua, entonces de este tipo de huellas, se ven las dos pezuñas anteriores a las posteriores, y o podemos tener zonas, en cuando por eso es una, una, una actual, que tenemos zonas en las que se ha mantenido el agua y podemos tener, eh, huellas en las que se, se, salen esas rebarbas y donde está seco pues sobre todo vamos a ver los patinazos eh, porque siempre vamos, nunca vamos a patinar cuando hay mucho lodo vamos a patinar cuando ya está secándose ese, esa balsa entonces tendremos que este tipo de zonas de paso no vamos a encontrarlas cuando es muy el sedimento muy blando cuando el sedimento está seco se está secando esa balsa vamos a encontrar esto, este tipo que van patinando van muchos y patinan cuando está esa balsa todavía con agua, pues encontraremos este tipo de huellas. Y esas las encontramos todas juntas. Todas estas marcas blancas que veis ahí son huellas. ¿Eh? Y este es el, lo que estamos trabajando ahora. Se ve que las huellas están concentradas en estas líneas verdes. Son zonas de paso. Por aquí va una, por aquí va otra, por aquí va otra. Pero ¿qué ocurre? Que esa, ese yacimiento, el problema que tiene, es el que nos está dando el mayor problema, y es mañana también voy ir al campo a trabajar ahí, es que se está metiendo la, el agua por debajo y lo está levantando. Que puede estar así 10, 100, 200 años, pero es que igual una riada igual se nos va. Entonces, claro estamos intentando recuperar este yacimiento, a ver cómo lo salvamos. Sobre todo no perder información. Entonces, lo primero que hemos hecho ha sido limpiar el barranco bien y coincide que esas zonas de rotura son donde coinciden esas, esas líneas verdes que habíamos puesto, estas líneas verdes coinciden que son también las zonas donde se, se está rompiendo la capa. ¿Y por qué se está rompiendo por ahí? Pues porque es muy fácil. Porque la capa en sí, en origen, tendría entre 20 y 25 centímetros y de tanto que pasaron los animales por ahí, igual que los senderos de montaña, están adelgazadas. Entonces, esta zona donde ya hay solamente, pues tienes aquí unos 5 o 10 centímetros, es donde se ha metido el agua y la ha roto. Entonces, está justo roto en las zonas de huellas. ¿Veis aquí cómo hay un montón de huellas, de resbalones? todo lo primero que se ha hecho es coger y, y pasar la escoba por el barranco porque lo que hemos hecho es escanear el barranco o sea no queremos perder nada de información entonces si viene una riada vale pues ahora mismo hoy en día podríamos reconstruir a escala real todo el barranco de todas las huellas del barranco ¿Eh? lo que hicimos es poner con un escáner este va cogiendo un montón de puntos y se hizo durante estuvimos pues, bastante tiempo iba pues poco a poco cogiendo un montón de puntos puntos haciendo un escaneado de, de con esto es un escáner láser y ya tenemos todo lo que sería la zona de las huellas en, de, de, digitalizado o sea si se va podremos sacar una copia y luego también se hizo es sacar ortofotos fotos justo encima del yacimiento verticales para tener fotos de calidad para trabajos futuros y este que estamos hechos de noche es aquellas huellas que eran muy importantes eh, para tener un escaneo muy detallado lo que hemos hecho es hacerlo el escaneo de noche. ...y De verdad que se ha aprendido mucho con esto. ¿eh? Pues que es lo divertido de mi trabajo. Me... ...que Este hombre pues, es un sistema que con un cañón se proyecta una malla. Entonces, como el suelo es irregular, el ordenador escanea eh, la malla y veis estas deformaciones, cómo se van rompiendo las líneas. Eso lo interpreta el ordenador como serían las formas que tiene el suelo. Y luego... Yo pensaba, y el color de noche, es pues que lo hicimos esto, lo hicimos a la madrugada, ¿eh? o sea, pues de noche lo mismo, o sea, aunque proyectes de noche, si el suelo, el suelo tiene un color otro, pues va a salir el rojo más vivo o menos vivo, aunque sea de noche. Y de esa manera, pues tenemos esto, esta huella la tenemos aquí ya escaneada, estas son las dos pezuñas de delante, las dos de atrás, y esta sería la que hemos visto antes. Y de esta manera, ahora mismo estas, que son las más importantes, las podemos con una impresora en 3D le podemos hacer una copia, tranquilamente y eso es un poco todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo ahora mismo ¿no? Yo digo, ahora mismo es, mi atención está en, en salvar este yacimiento y eso es no, perfecto